a las 7 de abril. Hola Ana María, bienvenida. Emilce, buenas tardes. Isa, querida, ¿cómo estás? Yo también te extraño, Dani. Ya vamos a volver a encontrarnos. Hermosa samba, ¿no? 7 de abril. El maestro Jorge Gordillo en la interpretación. Hola Mónica, bienvenida. Una samba recopilada por don Andrés Chotarreta. Dejamos pasar el primer temita hasta que se conecten todos y ahí arrancamos con la clase. Hola Marina. Hola Miriana o Mariana Carrasco. No sé si está mal escrito o yo lo estoy leyendo mal. Miriana dice. Voy con un cuadrito que es un regalo de Pina Paoloni y de María Luisa Rosales. Le mando un beso al cielo. Hola Alguita, bienvenida. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ajá, quiero aprender a bailar la samba, Norma. Como buena tucumana que sos. Genial. Tucumán, han producido unas sambas hermosas en cuanto a las letras y música. Hola, buenas tardes, supervisión. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Paula? A la supervisora de acá. Termina la zambita y arrancamos con la clase, ¿eh? Hola María Rosa, ¿cómo andas? Cambié de dispositivo hoy para transmitir. Creo que va a salir sin delay, así que esperemos que eso se mejore, porque muchos me comentaron que salía con distorsión. Se veía como fuera de ritmo todo. Hola María Rosa. Bien. Disfrutando como siempre, Olguita. Así me gusta. Bueno, el día de hoy había elegido dos fechas. Ustedes saben, bueno, hace poquito fue el 7 de abril, que es el día que, uno de los dos días que se recuerda como el Día de la Zamba, el Día Nacional de la Zamba en Argentina, justamente porque esta zamba que escuchamos se llama La 7 de Abril, una recopilación de don Andrés Chazarreta, pero también hay otro día que se conmemora el Día de la Zamba, que es por el natalicio del Cuchi Leguizamón, ¿sí? Así que, hola Paula, bienvenida. Bueno, otra de las fechas que me parecía no dejar pasar, el viernes pasado no estuvimos, porque además de ser Viernes Santo, era el 2 de abril, por eso mi remera hoy quiere hacer un pequeño homenaje a nuestros héroes caídos en Malvinas. Así que les voy a pedir que para hacer esta entrada en calor vamos a tomar un pañuelito y voy a poner una zamba que me parece como para homenajear a nuestros héroes de Malvinas. Hola Pina, bienvenida. Justo acá les estamos mostrando a todos el arte, un cuadrito de una parejita bailando samba que junto con María Luisa lo hiciste. Sí, creo que se llama arte francés, si no me equivoco, no soy especialista en esto. Es en relieve, está espectacular. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner entonces esta samba y espero que Facebook se copie y no me corte la música. Vamos a tomar el pañuelito. Con este pañuelito vamos a estirarnos. Voy a tomar el pañuelo, lo voy a llevar al frente, lo voy a llevar arriba, bien perpendicular al piso, tiene que quedar el cuerpo, dejamos caer, arriba. Cuando se muere un cristiano, homenajeamos a nuestros héroes, la muerte sin avisar, arriba, muy bien, voy a bajar, tienen un caballo cabeza al frente, negro. Más al piso, flexiono las rodillas.
voy arriba, adelante uno y adelante el otro brazo, en forma circular, lo hago girar para un lado y para el otro lado, y de esta manera nos ponemos en movimiento. Tomo aire, cuando se muere un poeta, caigo, soy yo cerca, otra vez, arriba, lejos, quedan sin luz los lapachos, arriba, bien, en forma circular, paso por detrás, otra vez, en forma circular, pasa por detrás. Y sin agua. Muy bien. Para el otro lado. Qué pena tiene mi olvido. Una más. Que ya no puede olvidar. Muy bien. Tomo aire y lo voy a cruzar. Una copla estremecida. Por el otro lado. Grande. Por los surcos se me fue. Voy a cambiar de mano. Cruzo por frente al cielo de Tucumán. Muy bien. Relajamos un poquito los hombros atrás. Eso. Pongo el pañuelo en el cuello. Vamos con las manos al frente. Vamos a hacer una rotación de las muñecas. Adentro. Palmas afuera o abajo, palmas, cuando arriba, palmas. Amigo, uno, dos, no dos, le quiere cantar. Le voy a poner expresión a esto. Adentro, sale y ofrezco. Conmigo, y ofrezco. Que jamás encontrará. El movimiento tiene que decir, además de ser una técnica para el uso del pañuelo, tengo que expresar. Tengo que decir algo con esto. Chiquitito. Arriba. Las palabras. Palmas hacia afuera y bajamos. Adelante. Frente. Otra vez. Rotación de las muñecas. Arriba. Palmas hacia afuera. Y abrimos. Otra vez. Arriba, palmas hacia afuera. Otra vez. Arriba, palmas hacia afuera. Una más. Eso. Muy bien. El que maneja el pañuelo con la derecha lo va a tomar con la derecha. El que maneja con la izquierda. Practicamos un poquito la rotación de la muñeca. Muy bien. Arriba. Palma hacia afuera y baja. Si cambio de brazo tiene que ser exactamente lo mismo. Voy adelante. Palma hacia adentro y hacia afuera. Arriba, palma hacia afuera y baja. Muy bien, arriba, palma hacia afuera, tomo aire una vez más y va hacia afuera. Muy bien, una hermosa samba, ¿sí? Cuando se muere un cristiano, dedicado a nuestros héroes y a nuestros veteranos de guerra. Vaya un saludo. Hola, Magdalena. Hola Julieta, bienvenida. Miguel Ángel, saludos a Lili también. Bueno, Beatriz, bienvenida. Miguel Ángel está presente. Marta, bienvenida. Susi Cabrera, bueno. Renata, buenas tardes. ¿Cuánta gente? Gracias por el aguante, Mercedes, Alicia. Bueno, hicimos una entrada en calor con movimientos de brazos usando el pañuelo. Pero ahora me gustaría que empecemos a trabajar algunas cuestiones relacionadas con el paso. Cuando nosotros decimos samba, vamos a ir trabajando en varias clases la samba, ¿sí? Porque no se va a agotar en una sola clase. Entonces, vamos a tener distintas posibilidades para hacer el paso, distintas posibilidades para hacer las vueltas o los arrestos, o la figura central, que es la de cortejo, que se puede llamar arrestos, se pueden llamar floreos o contorneos, depende de cómo elija denominarlas. Vamos a practicar, en principio, la rítmica de la samba. Entonces, yo les voy a mostrar, y que voy a ir mostrando de a poco, un gráfico de la rítmica, ¿sí? Esta sería la rítmica de la samba, que sería pa, 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 perdón, acá, pa, 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 ¿sí?
las tapé un poquitito. Este sería el ritmo. Lo marco desde arriba. Pa. Acá. Pa, 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 pa. Yo voy a marcar el primero y el primero de cada una de estas dos células. Pa, 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 pa. Y eso lo vamos a marcar, ya que estábamos recordando la 7 de abril, con esta zambita de los Manceros, la 7 de abril. Entonces marco. Pa, 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 pa. Ese momento va a ser donde realicé la caminata. Pa, pa, pa. El acento lo estoy colocando en el izquierdo, el que va abajo. Practico la caminata. Voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. La particularidad del paso de la samba es que lo desplazo de manera lateral. Escucha una voz. Empiezo en el cruzado. Y abro. En aquella noche silenciosa. Y abro. Canto porque alivio mi pesar. En aquella noche silenciosa. Lo hago siempre en la dirección hacia la derecha. Canto porque alivio. ¿Podría hacerlo hacia la izquierda? Sí. Bueno, cruzo primero. Cruzo. Y abro. Cruzo. Y abro. Voy a marcar el acento en el cruzado. Cantando tristes sus penas, samba sutil. Lo transformo en paso natural, sigo al tiempo. Cantando tristes sus penas, y atrás. Samba sutil mi canción. Muy bien. Y ahí lo llamamos paso caminado, pero camino de manera lateral. Hola, gra. Hola, li. Hola, lita. Ah, sos del Pisurno, bienvenido. Hola Alcira, bienvenida. Hola Lili, bienvenida. Giselle. Adentro. Adentro, cruzamos. Y abro. Y abro. Suave acompasada son. Dentro de cada tiempo. Cuenta tres. Uno, tres, uno, tres, uno. Haciendo vivir la tradición. Has hecho bailar a muchos criollos. Ese es el pulso. Vivir la tradición. Yo estoy marcando los fuertes. Tu melodía quizás. Lo primero que tenemos que hacer es caminar la samba. Siempre ha sido para mí. Para encontrar el ritmo. Ya que muchas noches he soñado. Ahora voy a cantar. Muchas noches he soñado. Hola Giselle. De nombre siete. Voy a marcar con la palma. Otros andarán por ahí. Igualito como yo. Cantando triste sus penas. Samba son mi canción. Ese era el ritmo, ¿sí? Estábamos marcando los tiempos fuertes con la caminata y después estaba marcando un ritmo particular que era ta, 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 ta. Hay una prolongación del primer movimiento y que se va a estar dado en un paso cruzado mucho más enérgico. Hola Karina, bienvenida. Hola Pilar. Alcira, ya la saludé. A ver qué más, Lita, Pilar. Bueno, Silvina. Bienvenida. Bueno, lo que voy a marcar ahora es el paso. Tenemos dos posibilidades del paso, que tienen dos rítmicas diferentes. Nosotros vamos a trabajar en general, ¿no? Porque seguramente va a haber gente que lo maneja de manera distinta. No es la única posibilidad, es una de las posibilidades que vamos a trabajar. Que es el primer movimiento cruzando y asentándolo de planta, y el segundo movimiento que apoya en media punta o de planta. Pero es más sutil este segundo.
Entonces va a ser un movimiento largo y apoyo. Sostengo el peso del cuerpo para hacer largo y apoyo. Algunos lo llaman Andrés Chazarreta, no, Ana Mercedes Chazarreta, lo llama paso cruzado, porque cruza y luego apoya. Cruza y luego apoya. Cruza y luego apoya. ¿Sí? Rítmicamente dijimos del 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a unir el 1 y el 2 y va a quedar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces va a quedar paso largo y apoyo, largo y apoyo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué pasa si quiero ir para el otro lado? Tengo que cruzar primero, por eso se llama o lo indican como paso cruzado. Largo, apoyo, ta, 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 ta. Voy a tratar de procurar de que en ese largo no me agache y que me quede un paso como Rengo. Entonces voy a tratar de mantener una flexión más o menos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y me tomo medio compás para cambiar de peso y preparar el pie para cruzarlo hacia el otro lado. Vamos a hacer un ejercicio para poder practicar este cambio de dirección. Voy a ir 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambio el peso y lo dejo preparado para el cruce. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y cambio el peso. Voy a trabajar en una trayectoria en forma de media luna y hago 1, 2, 1, 2, 1, 2 para practicar el paso. 1, 2, 3 y el cuarto cambio el peso y espero. 1, 2, 3 y el cuarto hago el cambio de peso y viene la resolución. Vamos a poner otra zambita. A ver. Esta. Sí. La rítmica es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Generalmente con tres sobrepasos, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, no me voy tanto, 3 y 4. Ahí creo que me veo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. El sobrepaso tiene dos movimientos, digo 1, pero hago dos movimientos, 2, hago 3. Y el último paso, el que cambio el peso, es un solo movimiento. Voy a poner un poquitito más y practicamos eso. ¡Venga la segunda! ¿Sí? Solamente esa trayectoria. A ver si hay alguna otra cosa. Que digan, hola, amiga. Ahí está. Se ve bien, dice Dani. A ver qué pasó, no sé qué pasó. Igual lo chequeamos. Voy de vuelta por si no se vio. Cruzo. Pienso que estarás sufriendo. Y aliviar tus penas quiero. Aunque yo prenda ingrata. No tuve consuelo. Y ahí lo dejamos. Perfecto. Perfecto. Bien, ahora vamos a trabajar un poco con la utilización del pañuelo. Cualquier pañuelo, sí, algunos dicen, algunos piden determinados pañuelos de determinado tamaño, en realidad podemos usar cualquiera. Lo más importante es que no me quede muy grande y muy incómodo. De todos modos, si es muy grande, tengo la opción de tomarlo desde el centro, o si es muy chiquito, de tomarlo desde un extremo. Lo que vamos a decir es que popularmente, o cuando vemos a alguien que no ha transitado por alguna academia, probablemente lo agarre de esta manera. Abre la mano, coloca el pañuelo y lo toma, lo aprieta de esta manera y puede trabajarlo girando hacia un lado, hacia el otro lado, con las dos manos arriba, abajo, incluso así, haciendo pequeños latiguillos. Nosotros decimos que para tomar el pañuelo hay algunos que dicen cubren el dedo mayor, quedando abajo o quedando arriba, ¿sí? O puede ser que lo tomen de un extremo, pueden hacer la mano haciendo una tijera y ahí apretan, o lo pueden algunos enroscar sobre el dedo para que no se les caiga. Cada uno lo toma de una manera diferente. Para mí lo más importante es que no les quede incómodo, que les quede más o menos de manera tal que cuando mueva el pañuelo no tenga que comprometer todo el brazo y que siempre pueda tener cierta movilidad para que pueda conjugar con mi compañera. A ver, ahí se te deja de ver, me dice. Ah, se ve que cuando me voy para un costado no me ve. Bueno. Lo voy a ir chequeando. Cada tanto, hace zoom la imagen, puede ser. A ver, le voy a tocar la pantalla porque me puede ser que no esté haciendo foco. A ver si ahora queda. Si queda fijo ahora, eso me lo enseñó mi sobrino. Bueno, vamos a utilizar entonces un movimiento del brazo hacia adelante, arriba, voy a enarbolar y luego voy a bajar. Esto no es popular, esto es académico, esto tiene que ver con la preparación para la enseñanza y esto está tomado desde un braceo de otras danzas que tienen otra historia y que a nosotros nos hacen ver la danza con cierta estética que para algunos son mejores que otras. Entonces nosotros la vamos a incorporar. Luego vamos a decidir si la vamos a usar y de qué manera la vamos a usar. Para mi propuesta vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para ir practicando con la velocidad de la zamba. A ver si lo podemos hacer. Voy a tomar el tiempo. Ve. Qué extraño destino el nuestro. 6, 7 y 8. Y vuelvo a empezar. Es una frase entera. Arriba. Y aquí está. Y baja con la palma hacia afuera como estamos en el ejercicio de comienzo. Arriba. Y baja. A la vuelta. Pero no importa esta noche. Lo voy ahora a coordinar con el paso. El paso voy a hacer desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todo esto que bailo tiene que corresponder a una frase musical. Entonces voy a ir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El recorrido, la trayectoria va acompañado por este movimiento de pañuelo a modo de ejercicio. ¿Esto quiere decir que en la zamba tengo que hacer exactamente esto? No. Es una herramienta, una práctica. Vamos a poner entonces la música para ir coordinando paso con movimiento de pañuelo sobre una frase musical. A ver. Oh, cantando vida. Ahí empieza la segunda, repito, te doy una preguntita. A ver. Y que venga la segunda. Oh. En la PC se ve bárbaro, dice Mili. Estoy transmitiendo de una tablet. Mili me ve bien. Ay, es que no se pierde. Bueno. Ahí voy. Voy con el paso. Pienso que estarás sufriendo. Cambio. Y aliviar tus penas quiero. El brazo era. Yo prenda ingrata. En angulo o revoleo. Consuelo. Ahora lo hacemos juntos. Paso y braceo. Y arriba. Y cae. Repito, extraño braceo. Destino el nuestro, arriba. Que nos une y nos separa. Otra vez, llorando braceo. Está el para ir pañuelo y agita la zamba. Eso. Sigo hasta que termine la música. Pero no importa esta noche, la mensajera es mi samba, llegaré hasta tu rancho cantando vidala, llegaré hasta tu rancho cantando vidala. En esos últimos pasos tuve que hacer pasos naturales para poder terminar porque ya no me quedaba una frase con cuatro pasos completos, ¿sí? No eran dos compases completos, en realidad termina en el tiempo fuerte del segundo compás. Bueno, gracias Horacio por tu saludo. Hola Susana Figueroa. Muy bien, Miguel. Saludos a Comodoro Rivadavia, Romy, besitos. ¡Qué genia! La altura del brazo, siempre la altura del brazo va a tener que ver con la altura de mi compañera en este caso. Yo sí voy a tratar de trabajar siempre coordinando con el otro y en este caso mi brazo va a tratar de pasar por encima de ella y si mi compañera es mucho más alta voy a procurar de no hacerlo por encima de ella porque probablemente por más que haga todo el intento le puedo llegar a golpear en su cabeza. Así que siempre tiene que ser orgánico. Todo lo que me quede forzado o incómodo no va a poder hacerse. Juan Ernesto, saludos a Quilmes. Bienvenido. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, trato de responderla directamente acá. Y si no, lo respondo después. Hola Dora. Hola Ali. Bueno, vamos a seguir con la zamba entonces. Este era solo una forma. Hay un autor que habla sobre educación por el movimiento, que habla de la automatización del movimiento. La coordinación es una cualidad física que se adquiere con la práctica. En la medida que yo practique el paso, lo tenga, deje de pensar en el paso, le incorpore el movimiento del brazo y deje de pensar en esto, voy a poder coordinar y lo voy a poder hacer sin tener que estar pensando este primero va con este movimiento y poder hacerlo fluidamente para poder pasar a otra instancia que es el mensaje que quiero dar a través del cuerpo, ¿sí? A la interpretación. Cuando tengamos que bailar con otra persona adelante, como preguntaba Daniela, el decidir si yo voy a pasar su pañuelo por encima de su cabeza o no, depende de las alturas, lo voy a tener que ir evaluando en ese momento, depende de lo que estemos bailando. Bien, entonces ya tenemos el paso caminado, que es, nos desplazamos lateral, y tenemos un sobrepaso, que es cruzado,
y lo vamos a trabajar así. ¿Hay otros sobrepasos? Sí, hay otros. Pero vamos a empezar por uno, así no nos complicamos. A veces me pongo como varias cosas en la clase y después no llegamos o llegamos todo apurado. Vamos a tratar de trabajar un poquitito más lento. Bien, otra de las cosas que vamos a trabajar hoy entonces es la resolución de las figuras en las bases. Ya hemos tenido algunas danzas que tenemos unas vueltas enteras. Entonces, la vuelta entera es una circunferencia donde nos vamos a plantar con mi compañera frente a frente, nos vamos a parar frente a frente y vamos a coordinar esa circunferencia recorriéndolo entre los dos, que tiene que ver con una idea de persecución o de escape, si se quiere, ¿sí? Que tiene que ver con un argumento de cortejo amoroso. En esa persecución, como ayer lo marcaba Miguel, pueden hacer pasos más largos, más cortos, puede haber detenciones y demás, que son detalles que van a ir ayornando la trayectoria. Y eso lo vamos a ir manejando en la medida que vayamos estando canchero cada vez más. Así que bueno, vamos a trabajar una vuelta entera de 8 compases y a veces confundimos cuando decimos de 16, porque contamos 16 pasos. Recuerden que el compás de samba, pa, 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 lo divide en dos. Pa, 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 pa. Y el paso es 1, 2, pero eso pasó un compás. 3, 4, 2 compases. O sea que no es lo mismo como que la chacarera o el gato, que decimos 8 compases o podemos decir 8 pasos en la vuelta entera y es lo mismo. En este caso es 8 compases o 16 pasos caminados. Voy a poner una samba. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, a ver, déjenme ver una que no sea tan complicada. Esta, a ver. Solamente para trabajar la vuelta entera. ¿Hace falta que cuente los compases en la vuelta? No, tengo que escuchar la música. Y si yo marco el tiempo, esto lo hacemos en la introducción. Y escucho el adentro. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Recién llegué a la mitad, sigo. Bajo un año suave rojo, cortaba el aire un pañuelo. Llegué. Bailando una vieja samba, yo le entregaba mi sueño. Nosotros estamos ahora contando los tiempos fuertes. 1, 2, hicimos la vuelta en 16 tiempos y me quedan 8 tiempos más para hacer un arresto, o es la parte del floreo. Bien, cuando nosotros vemos a Vega o estudiamos Vega en la samba, va a decir que la samba es una de las danzas más sencillas de bailar porque tienen vueltas o medias vueltas alternadas con contorneo. ¿Y qué es este contorneo? Es la parte justamente donde se improvisa. Pero improvisar no quiere decir tener carta libre de hacer cualquier cosa o pasar para cualquier lado. Imaginemos entonces en el mismo terreno que estábamos hace un rato, un cuadrado imaginario, mi compañera enfrente y yo estoy acá. Mi espacio va a estar comprendido en una idea más o menos triangular de mi sector. Y el sector de mi compañera va a ser una idea triangular de su parte, de su campo, ¿no?, de baile. En este caso, la improvisación sucede en estos espacios. Como habíamos trabajado antes, la idea recurrente en todas las zambacuecas americanas son las medias lunas, que es estas medias circunferencias que van y vienen y que se producen desencontrándose, o sea, mi compañera va para allá, yo la voy a seguir por allá y ella viene para este lado, yo la voy a seguir por allá y ella se viene por este lado, o encontradas, que yo la espero y ella viene acá, y vamos los dos en espejo y nos encontramos en este extremo. Eso puede suceder mucho en las cuecas cuyanas, y la otra es que yo cruce por el medio y esté más cerca de ella en esa idea de media luna. De los arrestos que parten desde la base, el que más se parece a la media luna es uno que vamos a ir hacia el centro. Cuando quedamos ofreciendo el perfil derecho, hago una media luna chiquitita, muy pegadita,
y luego me voy a ir a mi lugar. Lo voy a hacer de vuelta caminando. Voy hacia el centro, ofrezco el perfil derecho, hago una media luna chiquitita y ofrezco el perfil izquierdo. Y desde acá me voy a mi lugar. Dijimos que tenemos 8 tiempos, entraría en 8 pasos, por lo tanto voy a hacer 1, 2, cambio el peso. 1, 2, cambio el peso. Y 1 y 2. Y paso el primer arresto o floreo. Voy a hacerlo de vuelta. 1, 2, estoy cerca. Bailo con ella a esta distancia y desde acá nos separamos y volvemos a las bases. ¿Estamos? Bien, voy a poner otra zambita. A ver. A ver, a ver. Esta, no, esta. Una que es más o menos lenta. A ver si ven una preguntita. Hola Celia, bienvenida. Hola Osvaldo, bienvenido. A ver, Anabel, yo quiero saber qué hace la mujer con el pañuelo, ya que dice que tiene diferencias significativas. ¿Tu voz dónde está? Bien, ahí estamos con el trayecto del arresto, pero justamente me está haciendo una pregunta acá Anabel y dijimos que el pañuelo en sí mismo no es un poseedor de un mensaje determinado, que no hay una categorización de si muevo así quiere decir una cosa y si muevo así quiere decir otra, sino que va acompañado por el cuerpo y el mensaje lo da todo el cuerpo acompañado y cumplimentándose y complementándose, mejor dicho, con el pañuelo. Esto quiere decir, si yo voy hacia ella y voy trabajando arriba, hay que ver qué quiere decir ella. Si ella quiere decir que se esconde, o que no, o que lo mira, o que lo pone hacia el pecho y desafiante, la mujer va a elegir lo que siempre van a estar, no van a estar los dos por encima. Si uno va por encima, el otro va a trabajar un plano de altura un poco más bajo. Y ahí se van a ir coordinando. Va a haber otras propuestas que los dos hacen exactamente lo mismo. Yo puedo acercarme y proponer que juntemos un extremo del pañuelo y está bien. Ahora, va a depender de ella si acepta o no colocar el pañuelo así. Si ella acepta, vamos a hacer algo en conjunto, los dos, con el pañuelo de esta manera. Y si ella no acepta, yo voy a tener que revisar cómo queda mi propuesta y cómo lo modifico para que no quede pagando y haciendo algo que no debo, ¿sí? Vamos a practicar el arresto, la trayectoria. Este arresto lo vamos a llamar perfilado porque ofrezco primero un perfil y luego ofrezco el otro perfil y desde acá me voy a la base. Tiene en la parte más importante, porque estamos cerca de la compañera, una forma de media luna. Joyera de los días. Escucha la música. Pienso veces que vas a volver. Ahora. Ando diciendo tu nombre. Me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar. Ay, la flor del amor ardida sobre mi pecho. Te recuerda tu. Llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Ay, arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más que dormido la quiero cantarle en la noche la samba que un día tendrás que llorar. Muy bien. Ahí nomás. Perfecto. ¿Cómo anduvo con ese arresto perfilado? ¿Hay preguntas? A ver, a ver, a ver. Hola, Cari.
los nombres de las zambas que están escuchando. Uy, Cari, bueno, ahora te digo, esta que estamos bailando ahora es la Atardecida de la Bruja Salguero. Hola Carlitos, bienvenido. Hola Marta. ¿Solo el hombre propone? No, la mujer también puede proponer. Marta, perdón. Hola Ale, bienvenido. La mujer puede proponer. Ya que la mujer solamente salga y se quede parada es una propuesta. Hay que ver qué responde el varón. Y acá no se trata de ver solamente quién empieza las propuestas. Tradicionalmente es el varón el que empieza la propuesta. Pero no es que siempre el varón propone, porque se van construyendo en una pregunta y respuesta. El varón propone y hay que ver cómo responde ella a su propuesta. Quizás responde con otra propuesta y el varón tiene que responder a su vez a esa otra nueva propuesta. Entonces piénsenlo desde ahí, de que es una construcción, no un mandato. Así que bueno, traten de pensarlo desde ahí, si no suena como feo. ¿Cómo conquisto a la China con el pañuelo? Y dice, ah, Carlito, pero vos qué decís. Bueno, mirá, justamente hay una parte central que se dan en las zambacuecas que se llaman el resto, justamente porque si bien no le pone la esposa, pero uno de algún modo con el pañuelo no la deja ir demasiado, no la deja ir, esta, entre comillas, ¿no? Que uno trata de provocar que todo ese periodo de arresto se baile cerca. No quiere decir que lo convenza. Tendrá que hacer otras cosas más y el varón tendrá que tener algunas cualidades más para que la convenza la mujer. ¿Se puede hacer ese arresto con inicio del pie derecho perfectamente? Sí, sí, sí. Pilar, se hace otro paso. Se hace un, dos, cambio, un, dos, cambio, un, dos. Puntos. De hecho, la Escuela Nacional de Danza lo trabajaba de esa manera. Lindo el arresto perfilado. Bueno, gracias al CIRA. Bien, paso cruzado me lo habían enseñado con punta, el que queda atrás. Es una opción con el punteo. Nosotros lo vamos a hacer después con las zambas carperas. Estas zambas que son tan lentas prácticamente no admiten un punteo. Si querés lo puedes hacer. Eran esas posiciones del pañuelo que no tenía claro. Ajá, lo que usted como que no marca. Yo no estoy haciendo punteo en este momento. Después lo voy a hacer cuando trabajemos la zamba carpera. Vamos a bailar una zamba. Y dijimos que según Vega es la alternancia de vueltas y medias vueltas con estos periodos de arresto. Nosotros vamos a trabajar para poder entrar en el tema, siempre estos arrestos perfilados. Entonces, las zambas que son más populares, las que están grabadas, generalmente tienen tres estrofas. Y en cada estrofa vamos a tener vuelta entera y un arresto, media vuelta, dos arrestos, media vuelta, un arresto y el cambio de lugar final. En la última estrofa viene la variación musical, es donde los músicos, los cantantes o los cantores van a decir a la vuelta. Eso quiere decir que se viene la última parte. Vamos a ver si tengo una zambita acá que sea más o menos clara, que no sea tan rápida. A ver, esta se llama Mando con la huella. El grillo loco en el pañuelo Argentino Luna. Colgado en los silencios de mi pueblo. Lo voy a hacer tranquilo. Porque aún guardo y me voy a colocar la calurosa forma para que se puedan ver de ese hueco que tiene en las manos de los hombres. Porque aún tengo Hola, Sergio, la sonoridad compartir de la primer guitarra pueblerina. Tiene un relato que se toda plantó esta parte en el umbral no de la puerta del boliche. Siempre uno está concentrado con su compañera pueblo, y viendo cómo vamos a trabajar con mi hermano. Ya territorio estoy en verde, bailar. Corazón lo mismo de julio, distraído, ¿eh? Tan Ruti, tan César. Voy a liberar el pico y a iniciar que va a ser el limpiado en este caso. En todos los silencios. Dentro. Toda la ternura de un recuerdo tengo. Cuando en tiempos idos me pongo a pensar. Sí. El patio de tierra
el callo arenero y aquel zaino viejo. Arresto, que solía ensillar, voy al perfilado, el patio de tierra, el callo arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar. Otra estrofa. Para mí no hay domingo, como los domingos, esos que a la villa ahora ya no volverán. Todo lo que sigue con de la aranías, es el arresto. Con los montenegros, el chileno Rojas y el lobo Echezar. Con los aranías, con los montenegros, el chileno Rojas y el lobo Echezar. Tercera estrofa, cambio de lado. Y en el Tommy Teraiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Un arresto más, voy. Y ando por la huella y hablando recuerdo con esta guitarra que traje de allá. Se acaba. Y ando por la huella y hablando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Bien. Antes de ir a la segunda parte. En la media vuelta, si yo cuento, voy a tener 7 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo no aparece porque es el tiempo débil o el medio compás débil del último compás. Entonces en ese tiempo débil no aparece, son solo 7. Entonces eso me va a pasar. Como la media vuelta final tiene que tener más fuerza, lo voy a hacer con sobrepaso. 1, 2, 3, 4 pasos naturales, lo voy a llamar naturales porque voy a ir hacia adelante. Si hago paso caminado, va a ser el caminado lateral de samba. Digo para darle la misma denominación. Qué grande argentino Luna, dice Alicia. Hola Juancho, hola Gustavo Díaz, bienvenido. Muy bien, vamos a volver a hacer la samba ahora. Me voy a colocar del lado contrario. Coreográficamente no hay diferencia entre lo que hace el varón y lo que hace la mujer. Lo que cambia es en actitud, el rol masculino y el rol femenino va a ser diferente en cómo lo vaya a interpretar. El uso del pañuelo también va a ir diferente y generalmente los varones vamos a trabajar en un plano más alto mientras lo permita la dama. Si la dama sale con el pañuelo en alto, yo no voy a trabajar acá arriba, más arriba que ella. ¿Estamos? Vamos a poner la segunda. Y sobre el final, para darle fuerza, lo hago con sobrepaso, ¿eh? Cuando vamos al final, vamos a escuchar el aura. ¿Sí? Recuerden, cada estrofa empieza con vuelta o media vuelta. Generalmente tenemos 3 estrofas. Vamos con la primera estrofa. Adentro. El viejito Herrera y el indio Urbone. En alguna estrella los dos andarán. Ni siquiera tengo que contar. Allá no hay tranquera. Escucho cuando termina la frase. A los gauchos pobres tienen todo el cielo. ¿A qué quieren Párense más? Para el arresto. Allá no hay tranquera. A los gauchos pobres tienen todo el cielo. ¿A qué quieren más? Otra estrofa. No lloro el recuerdo. Porque yo no olvido. ¿Puedo pararme? Sí. Si nací en un rancho, no lo voy a negar. Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno. Oh. En esta guitarra se me hace cantar. Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno. Cuando estoy cerquita de ella, no voy a rebolear. En esta guitarra se me hace cantar. Me separo, sí. Y en el Tomiteraiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Pero empiezo a la resta y ando por la huella y hablando recuerdos con esta guitarra que te la quiere hacer. Y ando por la huella y hablando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. De la samba siempre hay un acercamiento, como en todas nuestras danzas, hay un intento de abrazo final.
En la primera parte no está del todo claro y en la segunda parte, para poder de algún modo notar que es esta segunda parte, hay una coronación con el pañuelo por detrás de la cabeza de la dama, colocándola a la altura de los hombros. Esta colocación del pañuelo tiene que ser muy delicada, sobre todo si hay chicas que se hacen rodete y pasan ahí y se queda enganchado. Entonces, siempre les recomiendo hacer un movimiento más bien circular para poder colocar el pañuelo a las damas. Bien, vamos a hacer una vez más, a ver si hay alguna preguntita. Alicia, bien, no hay preguntas. María Cristina. Bueno, voy a buscar otra zambita, media zambita más y bailamos. Bueno. Tenemos distintos comienzos de la zamba. Las zambacuecas americanas generalmente tienen una referencia para entrar a bailar. Si no tuvieran los músicos que lo indican, siempre se entra con el canto, como las cuecas chilenas, se entra con el canto. O sea, a partir que entró a cantar, esto si tenemos músicos en vivo, o si tenemos grabaciones, lo mismo. Entro a bailar cuando escucho el canto. Nosotros, que lo tenemos muy sistematizado el tema de la zamba, podemos entrar inclusive en silencio, porque sabemos que la introducción tiene una cantidad de compases determinados, cierra y entramos a bailar. Entonces, en ese sentido, vamos a tener zambas en las que empieza a cantar y luego entramos en el acento. Empieza a cantar en el acento, o sea que la primer sílaba que canta coincide con el primer paso, o la otra es que empieza el acento y después empieza a bailar, como por ejemplo, a ver, samba por vos. Yo hago, yo no canto por vos,